Hola amigos, ya está todo preparado en el salón de vuestra casa con el aperitivo y la bufanda de vuestro equipo, porque el partido ya va a empezar. La Males habla, González escribe poesía con sus comentarios. Hoy todo el mundo estuvo bien el guardameta. Tendrán otra oportunidad desde el córner. ¡Qué gran córner ha sacado el Principito Griezmann! ¡Gol, gol, gol! Ya pueden ir preparando el Cava. El título puede ser suyo. Hombre, todavía no, Manolo. Hay que ser precavidos. Y por muy bien que pinte la cosa, esto no se ha acabado. Mira, mira qué manera de regalar la posesión en el peor momento. ¿Cómo puede ser que haya aún futbolistas profesionales que arriesguen el despeje en esa zona del campo? Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Avanza metro y se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esta. Y no pudo batir al portero. Gran parada de meta, Manolo. Era una acción en la que tenía todas las de perder. Si esa hubiera entrado, el partido ya se les habría puesto muy de cara. Jugada interceptada. El árbitro aplica la ventaja para los gallos franceses. Martial. Qué mala actitud en defensa. Pasa la bola atrás. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Eso es un gol de toma pan y moja. El gol de la tranquilidad. ¿Cuánto ha sufrido este equipo para llegar aquí? ¡Qué satisfacción supone recoger el fruto del esfuerzo! ¡Ahí acaba la posesión! Es el Milinkovic-Savic. Controla Sergei. Leiva. ¡Ay, qué pena! ¡Se le fue! Pues sí, porque iba muy bien dirigido, ¿eh? Pero nada, la remontada que no llega. Pogba. Pase que llega al inglés. Posesión para Griezmann. Quieren ponerlo al espacio. Atención, peligro, la tiene Griezmann. El meta para el balón. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Ese melón no debería contar ni cómo dispara. Correa. Se acabó el ataque. Saque de meta para el portero. En mi pueblo, eso es de tarjeta. Le ha sacado la cartulina amarilla. Mira la carita que se le queda al entrenador. Creo que está pensando si lo saca ahora o se arriesga a que lo expulsen en un calentón. Menuda oportunidad. Inmóvil. El señor Alessio Boz es pregado de recarse con urgencia. Balón perdido. Gracias. Posesión para Francia. Sacará de banda. Nadie consigue pararlo. Inmóvil. Esto podría ser el comienzo de la remontada. Ya están tan solo un chicharrito. Mbappé. Mbappé pierde la posesión. Lucas Leiva. Controla Sergei. Pierden la pelota. Coman. Griezmann. Mbappé. Gol, 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 gol. Gol.
equipo está en ese punto de dulce en el que todas las cosas salen bien. Tiene renta más que de sobra para soñar hoy con ganar el título de forma matemática. Hay química entre ellos, miren esa pared, es que ha sido fabulosa. Y el principito Griezmann no desaprovecha la ocasión. Gran definición para marcar con un buen disparo de media distancia. La pierden para mi gusto del entrenador. Se hace con el balón, merced a esa entrada. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Consigue dejar atrás a los defensas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha marcado! Un solo punto les bastaba para proclamarse campeones a falta de dos jornadas. Momento disfrutan de una victoria cómoda. Allá sacando ya las fundas para proteger las estatuas de la ciudad. Ya hace rato que el pescado estaba vendido, pero menuda primera parte. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Pared con el principito. Ha perdido el cuero Griezmann. Correa puede meterla al área. Ese corte ha salvado al equipo. Puede intentar disparar y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Veo peligro en esta contra. El portero detiene el disparo. Solo contra el portero. El árbitro hace caso de su asistente y detiene el ataque. Kanté. ¡Qué bien buscó el hueco! Ese centro no genera ningún peligro. Pierden la posesión. Tienen que hacer falta para parar al contrario. Mira con qué cara de corderito está aguantando el sermón. Pues como no se controle, a la próxima no le salva a nadie. Arcebi. Inmóvil. No puede fallar. Y gol. Gol, 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 gol. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Bueno, pues parece que apenas un minutito de descuento. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Se reanuda el encuentro de nuevo y a falta de 45 minutos que todavía tenemos por delante, los galos dominan en el marcador. Pogba. Pase para el inglés. No me extraña que la grada se queje. Y hace rato que no la huelen. No están como para permitirse el lujo de quedarse a verlas venir. Ocasión para marcar. Evitó el peligro tapando el tiro. Arcebi. Ahí va Luis Alberto. Ese es Milinkovic-Savic. Luis Alberto. La toca para Inmóvil. Pero Dios mío, Paco, ¿qué hace el portero? Inmóvil. La Lazio juega en busca de la remontada. Insisten con Milinkovic-Savic. No duda un instante. Menuda autopista en esa banda. Cambio de roles, ahora toca defender. Lucas Leiva.
Esa intercepción ha estado muy bien. A ver quién para a Mbappé. Controla Sergei. Ciro Immobile. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluirán en el resumen del partido. El saque de esquina va al área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. El balón acaba en las manos del portero cuando la pelota ha estado muy cerquita de la red. Ya pueden respirar tranquilos porque les veo caritas de susto. Regalan el balón. Posesión de bola para el equipo rival. Se le complica el asunto al chaval. Se ha jugado la segunda amarilla, cuidadín. Vamos a ver qué hace el árbitro. Pogba. La jugada puede estar ahí. Gol, 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 gol. ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! Cinco para uno y dos para otro. Hacen un total, si no me fallan las cuentas, de 7 golitos. ¡Qué espectáculo! Griezmann. Que nadie se despiste, que ojito. Puede haber contra. Sigue el contraataque. Ya te lo digo, Paco, la velocidad y la presión tiene premio y el premio es Chicharrito al canto. Han pillado a la defensa en paños menores, Manolo. Nos vuelven a mostrar el gol. Qué gran pase por encima de la defensa. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y ha marcado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. C'è il cambio per la Lazio. Lascia il campo. Ojo, que ha estado a punto de hacer penalti. Lucas Leiva. Entra con el número 16, Marco Paolo. Paco, se me hace muy raro que esta afición anime tan poquito como hoy. Es que aprovecha el espacio para crear peligro. O la cortaba o era gol. Martial. Para ese balón. ¡Qué gran córner ha sacado el principito Griezmann! El remate de cabeza iba adentro, pero el portero evita el gol. ¿Cómo ha metido ahí la manopla? A pesar de ir ganando cómodamente, no cesan en su empeño de aumentar la diferencia y casi lo consiguen. Solo por eso vale la pena venir al estadio. Le inglés desbarata la jugada. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Busca el pase al hueco. Este equipo ya tiene el título casi en el bolsillo. Solo le falta aguantar el resultado actual. Y se harán con él. Toda la razón, Manolo. Tienen una ventaja bastante cómoda y todo indica que acabarán proclamándose campeones. Gran momento para recuperar. Coman. El colegiado les castiga con una pena máxima en contra. La remontada se antoja aún más difícil. Está claro que era penalti, pero el jugador, yo creo, Paco, que ha tenido bastante suerte, ¿eh? Es milagroso que el árbitro no le haya sacado tarjeta, Manolo. ¡Gol, gol, 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 gol! Muchas veces cantamos gol cada penalti que se pita, antes incluso de que se lance. Pero, amigo, hay que tirarlo y hay que marcarlo. Esto ya está más que visto para sentencia. Con el número 7, Antoine Griezmann. C'è il cambio per la Lazio. Corta Kanté. La partita con il numero 29, Manuel Lazzari. Posesión para Griezmann. Ojito con el contraataque. Felipe Caicedo. Has cortado la jugada, pero te van a expulsar, querido.
Atención, tarjeta roja. Como tenía que ser, era el último hombre de la defensa y ha cometido falta. Roja directa. Va a lanzar Griezmann, a ver si le sale como la que le marcó al Sevilla. El portero hace su trabajo. ¡Qué gran movimiento! Menudo bailecito se ha marcado. Mbappé. Se va solo. Gol, 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 gol. Gol de Francia. Pues disfrutamos otra vez del gol con esa tremenda combinación de pases. Ha sido una oda al fútbol total. Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego. Atento el inglés al corte. Parece que los galos van a probar la defensa rival. La entrada era buena, pero el balón quedó suelto. Suena el pitido final y el equipo visitante parece contento con la victoria que se lleva. Menuda clase de fútbol han dado en este partido. Han superado a su rival claramente y el resultado es una buena prueba de ello. ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los tienen en lo alto del podio, preparados para recibir el trofeo que les acredita como los mejores, que les acredita como los campeones. ¡Cógelo! El capitán lo mece, lo baja. ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe! Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina, allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada. Va por vosotros, crack. Va por esa afición que siempre a las duras y a las maduras le acompañó. El título al aire, son los campeones. Y ahora llega el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco. Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años y que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos. ¡Qué mala actitud en defensa! ¡Pasa la bola atrás!